Chegamos a Monforte a toda máquina. Non se nos ocorreu mellor maneira de vir ao Museo do Ferrocarril en Galicia que en tren, aínda que sexa nun de versión reducida. Nesta visita imos poder ver una colección tanto de vehículos, material remolcado, como de locomotoras, ¿no? Material de tracción. Es una pequeña colección pues, de las locomotoras más emblemáticas, sobre todo que circularon por Galicia desde los años 50 hasta los años 90. Y tenemos pues, una colección de coches cama, coches de madera, metalizados. De feito, camuflámonos nun grupo que ven a descubrir as reliquias que agocha este museo. Comezamos cun tren, onde, mires por onde o mires, todo é dun luxo extremo. Os visitantes poden sentarse como se dunha viaxe en tren se tratara e gozar dunha explicación audiovisual. Este es el coche que trajo don Juan Carlos de Borbón, ¿no? De su exilio en Portugal. Y pues, en el vídeo lo que están viendo es una narración del nodo de cuando pues, el niño en 1948 hizo el viaje en este vehículo. Poucos museos incluen unha viaxe en tren na súa visita. Neste pequeno paseo chegamos ata Ponte Xiratoria de Monforte, cun total de 40 vías. Se cadra é un dos aspectos máis impresionantes, é que cos dedos dunha man podes contar as plataformas deste tipo que existen en todo o mundo. Escapamos un momento da explicación do guía para subir a cabina das 7700 con Fernando. Este home pilotou esta máquina durante moitos anos e impresiona o feito de estar sentado nun lugar onde viviu recordos que o acompañarán para sempre. Te emociona el estar aquí subido en la máquina, porque yo ya hace, me jubilé en el año 2002, llevo jubilado ya 14 años. Y entonces, pues claro, siempre te gusta, incluso en casa, por internet, sigo todos los acontecimientos del ferrocarril, pero sobre todo, claro, cuando sale la 7700, pues te emocionas de ver los reportajes. Contanos que incluso levaban un fornelo donde llegaron a hacer cocidos en la propia cabina de pilotaje. Pero también nos fai una pregunta para que no tenemos respuesta. ¿Alguien conoce qué home morto? Este pedal, el maquinista tiene que ir pulsándolo siempre. Tiene que hacer una secuencia, porque si no hace esa secuencia, entiende que el maquinista o está indispuesto o pudo tener la desgracia de fallecer. Reincorporámonos a visita coa esperanza de non perder nada. Descubrimos a Mikado, unha locomotora digna de aparecer nos mellores filmes do oeste. Todas as máquinas de vapor tenían unha mala visibilidad, ¿no? Porque tienen toda a caldera por delante e a marquesina, que é onde van metidos os maquinistas e fogoneros, pues está na parte trasera. Por iso sempre vemos en as películas que va asomado el maquinista para tener unha mellor visión da vía. Chega a hora de marchar e os visitantes fan balance do que máis lle sorprendeu. Non importa de que lugar de España sexan, todos quedaron encantados. Mi marido e mi suegro trabajaron aquí, mis cuñados. A mí me impresionan todos, pero me encanta todo esto e me encantan los coches antiguos, eso es lo que más me gusta. Hemos conocido trenes actuales que van, no tienen nada que ver con lo que hasta ahora se ha vivido. Y son cosas históricas que la verdad que está muy bien que se conserven y que la gente disfrute de ello. Toda historia de un pobo que abriu as portas a Galicia al Apolo ano 1883 contida nun único lugar. O berce do ferrocarril en Galicia que agarda volver a ver pasar no futuro milleiros de trens polas terras da Ribeira Sacra.